Vámonos con el Tails. Vamos a... Listo. Bien, vamos a ver. Creation across the heavens stems from the six essences. We lack only darkness while they are without light. Thus, to achieve perfection... What are you muttering over there? I was practicing a magic incantation. An incantation? Is it anything like the spells that people use today? Not quite. It takes time for me to finish my chants, so I'm practicing saying them quickly and accurately. You know, just in case. I've always tried my best never to use magic if I can avoid it up until now. You said you and your family used to live in hiding, right? Because you were a mage. Where did all the other mages go? Sorry, I didn't realize it was such a sensitive topic. It's okay. Hey, so, about my magic. ¿Qué pasó? You want to keep it a secret, right? Yeah, sorry. A little late for that after what happened in the village, don't you think? Easy, Shion. It's just... Hmm? I didn't want Zephyr to die. That's why I used it. I know. And we might have lost him without your help. So thank you, Rinwell. Sure. Y así es como Alfen se volvió líder del grupo, porque Zephyr. Is that owl okay? It's been stiff as a board for a while now. You're right.
I wonder what's up with it. Come here. It's okay. I won't hurt you. Crap! Huh? What happened? I hate to say this, Rinwell, but I lost Hoodle. I didn't mean to scare him, but he took off. Hoodle? He's right next to you. He is? All I see is snow. Dan and owls conceal themselves when they feel threatened. I guess he's still not quite used to being around other people yet. That would explain it. I should have been more careful with him. Sorry. It's fine. I'm the only human he's comfortable with. Come here, Hoodle! Huh. Damn, he was that close? He's just a little wary of you. I think he gets that you're going to be with us for a while, though. Step in the right direction. If you call his name, he might eventually respond at least. Got it. Thanks. Okay. At least he's not sick or something. Indeed. It's quite a relief. Okay. Pues vamos a levelear un poco más porque vamos a entrar en los madrazos. No, apúntale bien. Bien. Enemies who can cast astral arts can be pretty difficult. Not only are they powerful, but their range lets them strike us before we even get close. Actually, I can just disrupt astral arts. No, cabrón. What do you mean? When someone is casting an art, their focus has to be entirely on the incantation. So right when they're completing the casting, I just kinda steal it from them. A la madre. Really? Then what do you do with the energy you stole? Whatever I want, like I can with my own magic. The thing is, I can only unleash that art once. After I use it, it's gone. No. Oh, also, when I steal astral energy, the enemy will lose focus, which means they can't cast anything else for a while. Oh, no, so not only can you steal their energy, but doing so incapacitates them too? That's amazing, Rinwell. I didn't realize your magic could do so much. It's actually something of a secret technique within my clan, so I kind of had to learn it. Well, if we come across any tough enemies that use incantations, I'm sure that power of yours will come in real handy. Yeah, it's tricky to pull off, but you can count on me. Está chido su ropa. I can feel my power growing. Okay, it's weird anyway. Hey, Rinwell, do you always have to say an incantation before you cast an art? Yeah, they don't really add any extra power or anything, but reciting them is what allows the astral energy to come together and flow through me. It takes time to complete, but they're what lets me use such strong magic in the first place. Okay. What happens if someone interrupts you while you're in the middle of chanting? Then I have to start over from the beginning. As soon as my concentration breaks, any astral energy I've accumulated disperses. Got it. So once you start reciting, that's our cue to make sure that no enemies can get near enough to disrupt you. Yeah, that would be appreciated. Although, I do have one fun trick up my sleeve. Once I finish chanting a full incantation,
I can hold on to a single astral art without casting it right away. Mm-hmm, eso es muy chido. So once the astral energy's in place, you can choose to set it off whenever you want? That's amazing. Yeah, I don't fully have the hang of it just yet, but I'm sure it'll handy sooner or later. No manches, Galox, ya cómpratelo. Out of our way. Gracias por la mentada de madre. Oh, apúntale bien. Oh, maldita sea. Genial. Airborne beast. My spec. Here I come. Not on my watch. Here I go. It's over. I'm only getting started. This one's mine. My astral beast. Raging at me. Do it. Oh, ya vi. Ya vi más o menos cómo hacer el combo. I need to be stronger. Esos monstruos están fuertes. Vamos a levelear. Right, here we go. Raging Castering Flame. Reload. Mega Ray. Back into the ground. Raging Castering Flame. Like trying to keep up with a wolf. Ay, hijos de su madre. De ahí no es suficiente. ¿De dónde crees que vas, manito? Muy bien. Ya empecé a acostumbrarme más a esquivar los ataques. Aunque bueno, un ataque tan lento no es fácil de esquivar. No. Y acá con todos los monstruos vamos a la aldea. ¿Qué habrán hecho contra sus Mesía 224. It's eerily quiet. No sign of Zephyr. You think they took him away already? What say we quit hiding and go ask some villagers? Someone's bound to report us no matter what we do.
so we might as well. Hey, Shion! What? You heard her. She's got a point. Our cover was blown last night. Where's the sense in sneaking around? And what if there are soldiers lurking about? They would have followed us to the cabin already. Relax. The coast is clear. Let's hurry and speak to the villagers. Okay. Is she always like that? I don't know how you managed to put up with her. What makes you think I'm managing? Let's try talking to the villagers. Ah, era una misión secundaria. Hey. Hey, te ves nervioso. ¿Cuál es el problema? Hey. ¿No estás pensando en delatar a alguien? ¿No estás preocupado de que sea reportado? No, no es eso. Entonces, ¿qué pasa? Los Eagles están... ¿Qué cosa? En camino a... Ya se cayó de nuevo. Están en camino y te estás diciendo que están afuera de la aldea. Sí, pero la gente no está libre de moverse como quieren. No estoy segura de que esté tratando de hacer algo peligroso. A menos que tenga una buena razón para hacerlo. Probablemente no quiere hablar ya que somos unos extraños. No pienses que es una persona mala. Ok, en ese caso. Ok. No me meteré en asuntos donde no me necesitan. Así que no te preocupes. Nos vamos. Oh, pues, ¿vas a hablar o no vas a hablar? Hey. Yeah. Mismo. I guess. Great. Bueno, nos encargamos de los Eagles. ¿Nosotros? Claro que nosotros. Vamos a eliminar a los Eagles que rodean esta aldea. Cualquier cosa que esté molestando simplemente no nos hará daño encargarnos de ellos, ¿así? Eso creo. No. Está bien. Es algo que queremos hacer, ¿no? Tienes que decirnos. A ver. Pues vamos a regresar entonces. Vamos a derrotar a los lobos. That looks like the Zugel we were told about. La alfa. Right, ah, no. No hay alfa. I'm only getting started. Hands in the wind. Sleep now. You're mine. You're finished. I'm only getting started. Here I come. More where that came from. There. Crazy cannon. Sleep now. You're mine. I'll be saving this one. Started. Hands in the wind. Maldita sea, apúntale bien. Llevamos 3, nos faltan 4. Out of our way. Take this. You're finished. Dance in the wind. Start up. Air thrust. Searing flame. Light after light. Here I come. And out of the fray. Take this. Light after light. You're finished. Raging cascade. Here I come. Spread. Searing flame. Down. Reload. Bye bye. Nos faltan. Vamos con eso. Creo que van a ser suficientes. Go no further. That should be enough to make the area more safe to travel in. Ya, podemos regresar. Eso fue rápido.
Bien, vamos a ver. Do you sense one of your friends, Hoodle? ¿A dónde está el Hoot Hoot? Hoot Hoot, ¿dónde estás? No veo el bueno, ahí está. Messia 224. Now that's a weird name. Messia is based. Bueno. Hey. Huh? Till next time. No lo logramos. Huh? Ya, dame la mis... Dame lo que vine. Por lo que vine. Ok, sale. 800 de gold y 200 y 2 orange gels. Otro amigo fue tomado. Maldición. ¿Dónde está el búho? A ver. No, no me quería salir. Esperen, esperen. Do you sense one of your friends, Hoodle? ¿Dónde estás, búho? No, pues no lo veo. No veo nada. Bueno, le mando un WhatsApp a los dos viewers que están ahí. ¡WhatsApp! ¡WhatsApp! Aunque sean fantasmagóricos, pero aquí los mando a saludar. Y vamos a ver. ¿Qué? Pollo. Dos piezas. No puedo entrar a la cabaña. Qué chafa. ¿A quién podemos salvar? ¿Dónde estás, búho? No, pues no veo nada. No veo nada. Yo nomás escucho, pero no oigo nada. No veo nada, no veo nada. You see anybody around here who could use our help? We can't chase after every... Yeah. Hey, amigo. Si no es mucho para pedir, ¿podrías darme... ¿Silekin? ¿Qué es Silekin? ¿Silekin? Ringwood. ¿Sabes de lo que está hablando? Yeah. Claro, está hablando sobre alcohol. Oh, se quiere poner pedo. No, oh, por supuesto que alcohol. Por supuesto que alcohol. ¿De qué pensaste que me estaba hablando? No, esperen, no son de aquí, ¿verdad? Si yo fuera ustedes, me saldría de aquí antes de que alguien los reporte. Ok, este tipo cambió su tono muy rápido. No lo puedo culpar. La gente de aquí nace, crece dudando incluso de sus propios vecinos. Mucho más de extraños como nosotros. Hey, déjame preguntarte algo. ¿Por qué necesitas Silekin? De todo. ¿Por qué necesitas Silekin? Aunque si bueno, no importa que los Bright Eyes estén dominando. Aún así debo de llevar comida a la mesa. Y sin Silekin se congelará. Ajá, sin alguien se congelará en este lugar tan frío. Ah, entonces no es para ponerte borracho, es para mantener la comida. Bueno, desafortunadamente no tenemos alguien que pudiéramos hacer para ayudarte. Sí, no pedimos nada de vuelta, solo queremos ayudar. ¿En serio? ¿En ese caso podrían traerme algunos ingredientes? Podrán encontrarlo en los Eagles. Que ya baje el Pac-Man a 500. A ver, vamos a poner un Pac-Man para que no se queje el Ganox. A ver, Pac-Man, ¿dónde andas? ¡Wow!
No me había dado cuenta que las partes de Seagull podrían servir para eso. Aplicando la... Ya ves que dijiste que hasta el bot ya te mandó a dormir, no manches. No me había dado cuenta que podemos usar las partes de Seagull para hacer eso. Sin duda, la gente es creativa. Ah, oh, tengo 4 seats. Pues, ¿esto es lo que estabas buscando? Okay. Claro que sí. ¿Me las podrían dar? Good. Son tuyas. No tenemos un uso urgente, así que te las puedes quedar. Sí, la neta, ya ves el bot. El bot que baneó al Spider ayer en el stream del Willy. Aunque quisiera pedirte algo, ¿cómo demonios haces alcohol de estas cosas? Okay. Técnicamente solo ¿Los muerdes? ¿Solo lo muerdes? O más bien lo mueles. Solo lo muerdes, pero nadie es estúpido como para desperdiciar tan buenos ingredientes. Lo que debes hacer es poner un grupo en la nieve y dejarlo que se tome cerca de una fogata por una semana. Y una vez que destiles la nieve congelada, ¡pum! Silagin. A su madre. Pero debes de tener cuidado, Silagin es muy fuerte. Así que iniciará un incendio si no lo manejas con cuidado. Oh, eso me gustaría intentarlo. Hey. Hey, no hasta que tenga la suficiente edad. Oh, ya sé, no me tienes que recordar. Como dije, no hay forma de que pueda trabajar fuera de casas sin esto. Así que gracias. Me da gusto ver que haya un gente buena en este mundo. Oh, y me dieron una receta. Sale. Using Zoogles to make drinks. That takes guts. No one would have come up with it before the occupation. That's for sure. You don't think the snake eyes will hold it against them, do you? If anything, the warmth might help loosen them up. ¿Dónde estás, Wu? Yo nada más veo un gallo. ¿Qué demonios? No veo nada. Ok, está a la derecha. No veo nada. A ver, otra vez. No marca la derecha. No veo nada. No veo nada ni siquiera en el techo. No veo nada. Es increíble que ahora no vea el búho. ¿Dónde está el mugroso búho? No veo nada. Ah, ya lo encontré. Todo es escondidito, Looks like we've spotted one of Hoodle's friends. Ok, espérate, aquí es donde tengo que venir, pero yo no quiero entrar todavía. No hay nada. Por ahí había una misión secundaria. Aquí hay otra misión secundaria. A ver, ¿qué dices? ¿Ah? Así que... Ustedes se ven muy sospechosos. Puedo decirles por su forma de ver. Sé que no son de aquí. Normalmente los reportaría, pero
Normalmente los reportaría y eso sería todo, pero ¿qué hacer? Hey. Hey, no queremos problemas. ¿Hay alguna forma de convencerte de que te calles, no digas nada? Bueno, Burrow le gusta dar recompensas por gente que reporta, así que ¿qué me vas a ofrecer? No, disculpa. Sure. No tenemos que darte nada, pero hay otras formas de mantenerte callado. Oh, tranquila, Shione. ¿Tranquila? Ve quién lo dice. All right. Ok, ¿qué es lo que quieres? Yeah. Bueno, déjame ver. Déjame ver. Yo sé que podría usar un poco de comida. ¿Qué tal si me traes frutas y vegetales? No me refiero de las cosas que crecen aquí. Estoy hablando de cosas frescas que crecen fuera. Vamos a darle. How's this? ¿Qué te parece? Oh, Yeah. muy bien. Démelas. ¿Prometes mantener silencio? Oh, claro que sí. No les diré a nadie. Lo juro. Cuenten conmigo. Algo me dice que no debo de confiar en ti. ¿Por qué es tan insistente en estas cosas que están en fuera? Si las puedes hacer crecer aquí. What? Te lo dije. Las cosas que crecen en la naturaleza son más frescas. El piso de aquí simplemente no sirve. El problema es que estamos prohibidos de... No tenemos permitido salir de la aldea. Incluso con las Eagles estando allá afuera. Así que nos molestas a nosotros. Muy bien. Disfruta tu comida, creo. ¿Ah? ¿Qué? ¿Quién dijo que iba a comer esto? No seas tonta. Eso no es lo que voy a hacer con todo esto. ¿Entonces no lo vas a comer? ¿Para qué lo necesitas? Pienso venderla, obvio. Hay tanta demanda por comida fresca en este lugar. Just great. Genial. Ahora me siento sucio ayudando a este tipo. Este reino simplemente tiene muchos problemas. Ok, pues ya cumplí con todas las misiones secundarias. Ya no tengo por qué hacer más misiones. Creo que eran todas. Vamos a ver. Así es. Eran todas. They reacted just like we expected. Yeah. Y ahora Do you sí. think we'd end up like that if we had to treat everyone with suspicion? It's like the bitter cold has frozen the hearts of those who live here. Pareciera que así es, Shione. Ok, hablemos con el líder. You're Son the friend amigos of con that ese. man the bureau agents took away. Please, Por leave favor, us alone. We déjenos don't aquí. want No any queremos trouble. problema. Uy. Answer our questions and we'll leave you in peace. Contesta Where nuestras did the preguntas o agents dejemos take en our paz. friend? ¿A dónde llevaron a nuestro amigo? Ah, Cisloden, Cisloden, the la capital. capital. That's what they said. Eso es lo I que knew it. dijeron. Lo What sabía. did we ever do to deserve this? ¿Qué hicimos para We merecer haven't even esto? crossed the street without looking first. Why are they after us? Come on, we're wasting time. Ok, estamos perdiendo tiempo. Vámonos. You'll need to hurry if you Necesitan want to get your apurarse friend si back. quieren ir por su Not a amigo. single person who's been taken to Cisloden has ever Ninguna returned. persona que se han llevado a Cisloden ha Hey, regresado. keep quiet. ¡Ey, You're trying to get cállate! us all killed. ¿Estás Oh, to tratando de hell que nos with maten? that. Go ¡Al on, demonio con report eso! me. See ¡Vamos, if I repórtame! care. No me importa. I thought this Cisloden was a city. Pensé que Is it a Cisloden era una prison ciudad. camp? ¿Es un campamento de It's the realm's prisioneros? capital. Es la Though when you're capital del forbidden reino. to move freely like we are, Pero there no isn't son much capaces de difference. moverse como nosotros. Hay mucha My diferencia. parents and siblings were taken by the Snake Eyes. Mis padres haven't heard from y any of familias them fueron since. capturados por los Snake Eyes y nunca he vuelto a escuchar For de all ellos. I know, they're long dead by now. Por lo que sé, ya están muertos. Anyway, No go. importa. And kill as many Snake Eyes as you can for me while you're there. Vayan a matar a tantos Snake Eyes como puedan. All right. Ok. Cisloden it Vamos is. a Cisloden. Eso parece. Go through rooted forest. Ok, tenemos que cruzar el bosque. Me imagino que es por aquí. People are really terrified of the snake eyes. La gente en verdad le tiene I've miedo a got los them Snake jumping Eyes. at their own shadows. Veo que le temen hasta su propia sombra. They may be Lord Ganabelt's lackeys, Tal but vez for sean all intents and purposes,
It's the Snake Eyes who control the realm. Los Snake Eyes son los que controlan. One wrong look, and your history. Una mala mirada y es historia. So Zephyr's being moved to Cisladin. Así que Zephyr se están llevando a Cisladin. We catch up with them on the way. Crucemos los dedos de que aún no encontremos. The plan was always for me to take you guys to Cisladin anyway, but a word of advice. Mi plan era llevarlos a Cisladin, pero una advertencia. There's a forest we have to pass through on our way there. Hay un bosque que debemos de cruzar para llegar ahí. It'll be dangerous. No quiero mentirles, pero será peligroso. Wild ones at that. They hunt in packs, led by the biggest, meanest one. My friends and I got cornered by one on our way to Calaglia. That's how we got split up. We'll just have to keep our wits about us then. Nos va a atacar un... Los Seagulls atacan en grupos y son liderados por el más fuerte. Ok, eso se va a poner interesante. Lo malo es que hasta ahorita... The forest we're about to walk through is pretty dangerous. Let's make sure we're prepared before we go further. Ok, vamos a acampar al parecer. Rinwell, if you get injured, just let Shion know, okay? I only have one pair of hands, you know. Muchas en ropa. Esto no me sirve de nada. Podemos cocinar. This should definitely keep you guys full. Shion, could we talk a moment? And here I was, thinking I could get some rest. Is something the matter? The matter? No, no, nothing like that. Then if it's all the same to you, I'll be going to sleep, thanks. Is chatting with me really that much of a drag? I just don't get the point, that's all. Is there some pressing reason why we have to talk right now? I don't know, I just... I think we should all make an effort to get to know one another. What if there's an emergency? An emergency? What if one of us suddenly got sick? Then I'd cure them with my healing arts and we'd move on. That's easy for you to say. But for the person doing the asking, it may not be so easy to approach you. If they can't work up the courage to approach me, that's their problem. Unless you're suggesting I'd refuse to heal someone for the fun of it. I didn't say that. So what then? Quit beating around the bush and just tell me. Look, what I'm trying to say is, if we're going to be traveling together, it makes more sense to do it as companions, rather than being at each other's throats the whole time. I still don't get it.
But I do understand that whatever it is, it obviously must mean a lot to you. I'm not trying to make things more difficult for you just for the sake of it. So, I'll make more of an effort to talk every now and then, even when we don't have to. Happy? Yeah. Yeah, I am. Then if you don't mind, I'm going to get some sleep. Have a good night. Didn't get it, huh? I think it's time we go to sleep. How long do you plan on just sitting around doing nothing, Alphen? Because it looks to me like you're taking your sweet time getting ready. I'm not procrastinating, if that's what you're implying. Oh? Sure looks like it to me. You had me worried you'd forgotten our mission. Again. I know, you don't need to keep reminding me. Hey, Alphen. I'm already over here. Right. Thanks for letting me know. I saw you talking with that Bright Eyes before Lights Out last night. Mind telling me what you two discussed? Nothing in particular. I just figured that maybe she would open up a little if I tried talking to her. What? Her? She's a Renin. I know we're working with her, but that doesn't mean we have to play nice with her. Look, we're all going to be traveling together for a while. It's only going to make things harder if we're at each other's throats. If all we do is bark orders at each other instead of working together, that's not much different than how it is for the rest of us. I think it's important that we all understand each other and work together as equals, if it's at all possible. Do we, though? Because I sure don't get the feeling she means to do the same. As soon as Zephyr disappears, all hell breaks loose. Huh. We can't get anything done if things stay tense like this. But what the hell am I supposed to do? Well, I guess I'll just have to keep hammering away at them and see how it goes. You know, son. Buena iniciativa. Come on, guys. We've got lots to do. No. A ver. Oh, demonios, ¿por qué no venden? Ah, la torre, aquí no hay límite de compra. Ok. Pensé que sería como los otros Tales. Oh, wheat es un grano que se puede convertir en harina. Ok, ahora entiendo. Uno. Uy, justo. Earth Seed. Peace Main. Earth Seed. Justo lo que regalamos.
pues al bosque. So this is the forest teeming with zugels you warned us about. Así que este es el bosque del que nos avisaste. No hay señales de Zephyr. Which means either they had the skills to make it through safely, or we're too late and the strays got to them first. Hmm. Do you say every thought out loud? Just the true ones. Are we moving or what? Vámonos. Ya para qué le piensan, sigan avanzando. Don't worry, Hoodle. It's okay. Root here, forest. I can barely see enough to. Pero realmente no es un gran calabozo. Take two steps forward without bumping into something. Yeah. I have to be careful not to miss anything coming from off the path. This is nothing. When things get real bad around here, you can get lost. Dispose of the trap. Take this. No, un puente derribado. Y eso nos hace tomar la ruta de por aquí. El agua está congelada. Y mis 50 mil pesos que. Let's find a way back up quickly then. ¿Quién pidió sus 50 mil pesos? Ah, había 300 gal tirados en el agua. Nos estamos congelando. Verde. Estoy loco por estar aquí en el agua. A ver, esperen. ¿Cómo está esto? Ah, ok. ¿Quién pidió sus 50 mil pesos? I feel like I'm about to freeze. Nah, el Galox. Ahí sigue el Galox. Sigamos. No, es por acá, tonto. Oh, no puede ser. ¿Ustedes aquí? No puede ser. Oh, ¿qué pasó? Feel kind of funny. Yeah, we're looking funny too. Right. I should probably do something. Now look up to the key. No complaints from me. Hmm. I could easily see us getting lost here while we're trying to find Zephyr. I get this is supposed to connect the capital to the villages. Why has it got to be so winding? And not only that, why are there so many Zoogles walking? Right, here goes! I'm not done! Here comes! Go get it! You're finished! Come and face me! Mega Ray! Lightning! It's over! Lightning thrust! Mega Ray! You're mine! Rising Wyvern! You're finished! Who wants to die? This
No, vamos, esquivalo. Bueno. There's more where that came from. Llámete Kudasai. Che, Galox. Bueno, sí es el Galox. A ver. Uy, Galox, y todavía no estamos con los monstruos fuertes. Todavía nos falta un buen tramo. Verde, ¿qué hay aquí abajo? Ok, hay un cofre y enemigos muy fuertes. Vamos, a partirnos la madre. ¡Que se armen los pinches chingadazos! ¡Qué pico! Looks like we won. Dale, sale aquí. En 50 grados, nada más. ¿Qué onda, Kuma? Should this really be here? What's up? What's up? No mames, esto sí va a estar hardcore. Quítense de aquí. Es impresionante, pero lo es. Este Tails es el más vendido de la historia. Ouch. Ouch. Apúntale bien. No, sí, güey, un chingo. Está muy chido. La verdad no llevo mucho, pero lo estoy disfrutando. O sea, voy despacito para disfrutarlo. Oh, pues. Denle, suéltenle, suéltenle. Estuvo hermoso. With your flames and my technique, we're stronger together than we are apart. Onyx One Piece. ¿Pero qué es? Oh. Hey, new equipment. Ajá, new equipment. ¿A quién se lo ponemos? Este. Pues no tengo tanto tiempo como antes, pero los sábados pues los sigo teniendo un poco los sigo teniendo lo suficientemente libres como para seguir haciendo las noches fogosas, entonces ahí vamos a seguir. Ah, está muy fuerte. Rising Wyvern! I'm not done!
No, déjala en paz. No. Deja en paz. El ese Frank está muy fuerte. Se torció el tigre. A ver, ya ni sé dónde ando. Ok, otro. Ok, me tiré ahí, sigo ahí. Ok, por aquí, ¿qué hay? Aquí debe haber algo. Ah, no, yo digo que Kusanagi sí se lo revienta. Tal vez no tan fácil, pero sí se lo revienta. O sea, no estoy diciendo que el tigre sea malo. Oh. Qué bonito ataque. ¡Ole! ¡Ay! Me alcanzó a darle el garrazo. Muerto, bro. You're quite a gunslinger. I have to be in this world. Don't worry, I've got your back. Pues el tigre le pudo haber ganado, pero no sé qué le pasó al final. Frank se adaptó muy bien. ¿Quién más le podría ganar? Pues yo digo que Chris Barrios también le podría ganar. Nada más que yo creo que Chris Barrios sí le costaría un poquito de trabajo. O no sé, realmente no sé. No sé qué tanto se sepa el match contra Bison. Todo dependería de eso. Ya llegamos a ver qué pasó. ¿Por qué tendría que ser un Seagull como ese? No puedo acercarme con una cosa así ahí. ¿Qué es lo que pasa? ¿A mí? ¿Qué estás haciendo aquí? No me seguiste hasta aquí tú, ¿verdad? Si piensas reportarme, piénsalo otra vez. Nada, voy a decir nada. Simplemente estamos tratando de llegar a Sisloden para rescatar a un amigo que fue arrestado. No, así que están locos. Bueno, entonces me voy antes de que me arresten. ¿Mencionaste un Seagull? ¿Hay alguno más poderoso? Sí. Un lobo. Es enorme. Y muy rudo. Y lo que es peor, es demasiado rápido. ¿Piensas que puedas derrotarlo con tus...? Tal vez pienses derrotarlo, pero no tienes lo que es necesario para pelear. Maldición, seguí a esos agentes de Baru y crucé el bosque, pero significa que todo... Pero parece que esto ha hecho que el plan se vaya al caño. Dice, oye, de lo de comentaron de defender a esos personajes por equipo, ¿crees que sí se arme? Uy, Akuma, pues... Pues es que realmente dependería de qué jugadores se jalen al equipo. Porque, por ejemplo, de Ryus... En el equipo de Ryus les hicieron falta dos Ryus muy fuertes, que serían Polankyo y Ponchufi. Aunque Ponchufi, según se escudó en que pues él ya no juega con Ryus, sino que juega con Oro. Y Polankyo no sé por qué no quiso. Y pues de Akumas, pues está Eightgrade. También está Polankyo. ¿Quién más? Pues en Fuego Azteca tenemos a Tinoco y Charles. Que el Charles se estuvo rifando en la pelea contra World Domination. No sé. De que está buena la idea, está buena. De eso no hay duda. A ver qué hora es. Oh, 10:30. En un ratito empieza la hora, mami. Si no es que ya empezó. Vamos a ver.
No, todavía no empieza la hora, mami. Todavía tengo rato para jugar. Got it. No necesariamente. Iremos a ver a ese Seagull y haremos todo lo posible. ¿Qué es la hora, mami? Es como las noches fogosas, pero en viernes. Y lo hace el Renato, el Donatari, el Damián, el Julián, el Durán. Ellos son los que hacen la hora, mami. Y la verdad está muy chido. Yo recomiendo mucho la hora, mami. ¿En qué canal es Final Round Tijuana? A ver, déjame escribírtelo. Te lo voy a escribir para que veas. Tú búscalo así en... Así como lo escribí, búscalo en Twitch. No deben de tardar en empezar. De hecho, en un ratito que termine el stream, les voy a dar raid. Digo, nada más tengo a 3 viewers, pero se los voy a mandar. No necesariamente estamos tratando... Ajá, vamos a ver ese sigo y veremos qué podemos hacer con él. ¿For real? Huh. Tan así de locos están. Bueno, si creen que tener lo necesario, vayan. No te preocupes, nosotros lo haremos. Ok, está hablando del jefe, pienso. Sobres. Ah, y aquí ya hay otro vendedor. Quiere decir que estamos cerca de... Ya, pues ya. Ah, es cierto. Vamos a hacer armas. Forge weapon. Craft weapon. De ellas no puedo hacer nada más que estas... De él nada más puedo hacer esa espada. Vamos a forjarla. No. I'm impressed how well balanced this thing is. Vamos a recuperarnos. Vamos a salvar porque estamos cerca del peligro. Y vamos a ver qué sale. Sí, listo para la batalla. Que se armen los pinches chingadazos. ¡Ah! ¡Eh, pi, pop! ¡Pum! Got company. And not the nice kind either. Hmm. Rimmel, get back. And miss all the action? Sí, Tigre, es play. ¿Cómo estás, Tigre? Into the heat of battle. Go for it. Vamos. It's a big target at least. Me voy de aquí. A su lado. Me moví de pura mamada. ¡Hazte un lado, Shione! Voy por el más débil. Weak points. Algunos grandes enemigos tienen un punto naranja. Un núcleo podrá ser destruido después de bastante daño. Hacerlo romperá el núcleo y los hará caer. Dependiendo del enemigo, estos puntos pueden ser dirigidos directamente. Ok, sale. ¿Dónde está tu punto? Oh, en la pata. Lo tienes en la pata. ¡Ole! Oh, está cargando el rayo. Oh, la madre. Cuidado con el poder de hielo. Cuidado. No, ya mataron a Ringwell. Vamos a revivirla. Recasting. ¿Cuánto tiempo toma el recasting? Ok.
¿Dónde estás? Ole, vasca. Atácame. Atácame a mí. Atácame a mí. ¡Ey! ¡Lo esquivé! Déjense la caer con todo. Atácame. Atácame. Ven por mí. ¡Ay! ¡No seas mamón! Mal, midiendo mal el timing. Ouch. Ahí vamos. ¿Todavía no lo matamos? No mames. Ya media vida. Oh, llamó a más Seagulls. Pues es un RPG, tigre. Ya me mataron. Ok. No, ya mataron a Shemi. Ouch. No mames. A ver, ven. Cerca. No puede ser, ¿se está llamando más? ¡Ah, no seas mamón! Me mató de un golpe. Ahora, ahora, mucho poder, se está recargando. No puede ser. Ok. Se sobre... Y fue tanto poder que hasta casi hace reventar el stream. No mames. A ver, aguanta. Déjenme ver por qué se está trabando así de feo el stream. Ah, ya vi por qué. Tengo, a ver. Está muy fuerte este güey. Ok, la última resucitada. No puede ser. No, 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 no. A ver, estrategia. Chinga. No, pues ya no más. Revíveme.
No, 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 muévete, muévete. Ya casi lo tenemos. Ahí está. Lo matamos. You okay, Rinwell? I'm fine. Se mamó. Mamá, nos bajó un chingo. A ver, voy a regresar a donde está el vendedor. Dame verde, nada más. Ok, dame dos. Dos a nada. Mejor tener dos a nada. Ok, ya empezó la hora, mame. No sé cuánto tiempo lleve de stream, pero ya empezó la hora, mame. Para mí la saga de Tales es mucho mejor que los Final Fantasy, eso que también me gustan los Final. Gracias, Galox. Ya sabe que aquí lo queremos. Mames, Parallax Stone. Ah, chinga, ¿y cómo? No mames. Voy a echar la vuelta sota. What a lovely view. No, pinche lobo salvaje, ya casi me mata. Pero a ver, nos vamos a echar la vuelta sota. Puede ser, pues yo veré qué más juego. Sí, pues estabas con que ibas a echarte un final, un RPG retro. Pues échate el que dijo el Galox, ¿qué? ¿Tales of Phantasia? La verdad los Tales están muy buenos. Orange Jail. No mames, tengo que subir hasta allá. Verde. Verde, ¿cómo le voy a hacer? Ah, oh, tengo que subir. A ver, a ver. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? ¿Aquí hay algo? ¿Qué es? Oh, ¿qué es esto? ¿Qué tienes tú? Vamos a curarlo. Fui por comida y terminé lastimado. Por favor, no me dejes aquí. Te debería estar en vuelta. Sí, gracias. No se RPG de turnos. Just doing what I can. Lo lechita. De turnos. Pues échate el Mario RPG, güey. Juegazo. Yo también me lo quiero echar, nada más que... No mames. Tengo este RPG. Ya salió el Kena Bridge of Spirits. Kena, Bridge of Spirits. ¿Qué más se viene? Tengo el Spider-Man. Tengo el Resident Evil 8. Ah, tengo un chingo de cosas por jugar. Poco tiempo. Dice el Galox: juega el Tales of Destiny 2. O busca el Golden Sun. Estoy igual de verga. Oh, no mames. Yo no sé. Yo quiero un Valkyria Chronicles 5. Ok, ¿y ahora qué va a pasar? What do you notice now? ¿Y ahora de qué te diste cuenta? Parece, huele a sangre. A chingan. Si tú no tienes sentidos. Oh, todos estos eagles están, fueron matados, asesinados. ¿Qué pasó aquí? Los matamos nosotros. Eso nos hicieron ellos. Así que de alguna manera... ¿Qué los está matando?
A la madre. ¿Qué es lo que los está matando? Oh, un guerrero secreto. ¿Quién es ese tipo? No way. No lo sé. Una persona hizo todo esto. Es el más poderoso. Wow. A su madre. Who was that guy? Do you think he could have been the Lord we're looking for? Gannibelt? Su perra madre, Filomeno! Around a place like this alone. Besides, what business would a Renan have with killing Zoogles? Now that I look at it, it was a good call staying out of his way, I think. Look at this. He took them out with a single slice. This guy's no amateur. You okay? Parece que lo conoce. Yeah. Lo conoce. Zephyr needs us. That knight back there sure wasn't messing around. If he's not a lord, what is he? I have no idea. I've never seen anybody like him. Well, he definitely doesn't seem to be a friend, that's for sure. Hopefully we don't run into him again. No manches, tigre, pues qué le hiciste? ¿Qué? ¿Cómo pusiste los emuladores? Para que te jodieran el... tu pad. Por eso conecta un control. Si lo vas a jugar con control, pues conecta ya sea un control de Play 5, de Play 4, de Xbox. Ve cómo conectar tu control a la PC y ya con eso lo configuras. Sale más fácil. ¿Otro caminoto? Yeah, más camino. Eso es todo. ¿De aquí qué es? Ah, no. Sisledon. Ah, no. Sislodia. Land of Listening Radiance. Sislodia. Finalmente apenas vamos llegando al reino. Ok. There it is. Sislodon. Sislodon. What's with those beams of light? ¿Qué con esos rayos de luz? Me as your everyday street lights. They're kind of the key to this whole realm. You'll see what I mean when we get there. Okay. What's on your mind? ¿Qué es lo que piensas? First Rinwell appears Rinwell out of nowhere, right after we beat Balseth. Después de que vencemos then, a Balseth. We bump into Zephyr's son, who's with the enemy. Nos encontramos con el hijo de somehow, we get away scot-free because the Snake Eyes don't even bother chasing after us. Is it really a coincidence? Esas Shion, eh? You think it was a trap? Well, what? But I would never... If not for the whole Astral Arts episode, I'd be worried. But no, she's not behind this. Perhaps an unwitting pawn in someone else's plan. What? All this to capture Zephyr? Maybe. All I know is it all slots together a little too nicely for my liking. Not that dwelling on it'll get us anywhere. Trap or otherwise, we've got a lord to defeat. So how do we get inside? What? Well, we can't just march into the Viper's nest through the front door, surely. There's a secret passage near a spring on the outskirts of the city. We can get in through there. Okay. I hate camping out. Ver cuánto llevamos de stream. 1:20. Hasta eso es poco. Bueno, pues creo que lo voy a tener que parar aquí porque ya es la hora mame. Vamos con los de la hora mame. A ver, ¿qué era? Vamos a salvar. No se me vayan, yo nada más voy a poner mi salida. Ahorita los mando de rey.
Sorry, I'm just getting prepped over here. Os voy a mandar el raid con Final Round Tijuana. Sobres. Entonces, ponemos la salida. Gracias a los que estuvieron aquí en el stream. Y recuerden... Si empiezan hardcore, nos vemos en la otra. Y váyanse con Final Round Tijuana, la hora mami. Nos vemos.